Hola, ¿qué tal amigos? Bueno, voy a enseñarles cómo ganar el trofeo control del coche en Fórmula 1 2016. Vamos a carrera rápida, elegimos un circuito que ustedes deseen. Yo elijo Austria porque es el más corto y el que más me gusta. Elegimos una escudería, la que quieran. El trofeo dice que hay que completar una carrera, así que ponemos solo tres vueltas. Una carrera sin ayudas, así que vamos a donde dice preferencias y vamos a ayudas y las desactivamos. Podemos desactivarla una a una. O arriba donde dice nivel de pilotaje podemos ponerle élite y se desactivan todas. En opciones ponemos la dificultad muy fácil y activamos los flashbacks, así que eso es todo. Ahora vamos a la carrera. Era muy importante lo de los flashbacks, por si acaso se pegan con el muro o tienen algún problema, pueden repetir la acción, como por ejemplo acá si está un poco frío y puedo cometer algún error. Y bueno, el trofeo dice que es completar la carrera, no ganarla, así que es solo completarla. Bueno, mira, aquí tuve un error, utilizo el flashback y continúo de nuevo. Solo hay que completarlo, no necesariamente ganarla, puedes quedar último lugar, no hay ningún problema. Por si quieres ir a tu ritmo, quieres ir lento, aquí bueno, acelero el video para. Ahí completamos la carrera y al final de la celebración y los resultados nos va a dar el trofeo. Espero que les haya servido y gustado. Nos vemos en un próximo vídeo. Es el Adiós. momento de ver cómo afecta este resultado al campeonato de pilotos. Felipe.